Rodrigo Rato es treu tota la responsabilitat d'una crisi que va acabar amb la meitat de les entitats financeres espanyoles i va tenir un cost de 60 milions d'euros per les arques públiques. L'exvicepresident econòmic del PP culpa el govern de Rodríguez Zapatero d'abandonar les reformes iniciades pel Partit Popular i de no fer cas a les advertències sobre la crisi que va fer el Fons Monetari Internacional quan ell era al front de l'organisme. A finales del año 2003 era necesario, para continuar el ciclo, avanzar en reformas estructurales como el plan hidrológico, la reforma educativa, la flexibilidad en la fijación de costes salariales, nuevas medidas macroprudenciales y reformas del sector financiero, sobre todo de las cajas. Quiero decir, como todos ustedes saben, que lamentablemente todas estas reformas fueron abandonadas y no se llevaron a cabo en la siguiente legislatura. Rato, que haurà d'anar a judici per la sortida a borsa de Bankia, ha dit que l'entitat funcionava bé i acusa l'actual ministre d'Economia, Luis de Guindos, de crear un clima de por en el sector. En enero del 2012, el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales. Les accions de tots els bancs espanyols empezaron a caer. Ha donat a entendre que Mariano Rajoy volia rescatar l'economia espanyola en el seu conjunt, però que només va aconseguir el rescat financer. Entre enero y septiembre del 2012, 250.000 millones de euros abandonaron el sistema financiero español, el equivalente al 25% del PIB. En junio del 2012, España solicitó el único rescate que le ofrecieron, un rescate bancario de 100.000 millones de euros. A la seva compareixença, Rato ha assegurat que tres persones l'avisaren que el govern el volia a la presó i que la ministra Fàtima Báñez va aconsellar a la seva secretària que es separés d'ell.